Y a Cedar Good le fue muy bien esta vez, 4 votos. Igual a Blondie, 4 votos también, hay empate. Sin embargo, Melody se mantiene con un voto. ¡Wow! Darling Charming pasa a la primera posición con 11 votos, esto es récord. Country sigue con 2 votos. Mirachar obtuvo esta vez 4 votos. Y aquí tenemos a la real Ruby Queen, así que vota por ella. Serizen, 3 votos, pasando a la tercera posición. Darin y Rosabella esta vez solo obtuvieron 1 voto. Sin embargo, Ashley Hunter obtuvieron 3 votos. Igual que Cupid, que tuvo 3 votos. Veamos un resumen de la votación. Y en primer lugar tenemos a Darin Charming. Recuerda, vota ahora por tu favorita y la veremos en el próximo video. Así que vamos a abrirla, pero recuerda, debes seguir votando porque quedan muchas más. Y así decidiremos cuál abriremos en el próximo vídeo. ¡Ahora vamos allá! Darling Charming es una chica valiente, heroica y fuerte, pero a la vez tímida, inteligente y encantadora. Le encanta la lectura, por eso sus hermanos, Darin y Dexter Charming la llaman ratón de biblioteca. ¡Qué cómico!, ¿no? Viene con un peine en forma de llave. Creo que es una de las más lindas. Miren su corona, decorada con un escudo y una pluma. Sus mascotas son un caballo llamado Sir Galopar y un perrito Chance. Trae una pulsera plateada conectada por una pequeña cadena a un anillo. También tiene una cartera color plata. Vamos a ponérsela. Su vestido es plateado con un tul decorado en azul y rosa. Una combinación perfecta. Veamos sus zapatos. Lo que más me gusta de las muñecas de Berafter High son los zapatos. De veras, es que son preciosos. Me encanta la decoración de su cabello con iluminaciones azules. Saben que su cabello es mágico. Cuando lo sacude, hace que todo se mueva en cámara lenta. ¡Qué interesante! Este es el diario de Darling Charming. Amiguito, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si te gustó, dale like. Y si quieres ver más videos de Berafter High, suscríbete al canal y vuelve a visitarme cuando quieras. Ahora llegó la sección de saludos. Quiero mandarle un besito a Laura María Valenzuela y a su amiga Sofía. Además, un abrazo fuerte para Beatriz Moreno y para su hermano Ale. ¡Chaito! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!